nació después de un par de años muy difíciles, muy complicados. Como mamá, yo vi a una hija que llegó a casi a punto de la depresión por la pandemia. ¿Y qué creen que le cambió su vida? Su perrita. No hallaba yo qué hacer por mi hija y me desesperé. Cuando yo le regalé a su perrita, su vida cambió. Con mi hijo sucedió algo similar. ¿Por qué les cuento esto? Porque más allá de ser alcaldesa, soy mujer y soy un ser humano. ¿Que me identifico con ustedes? Sí. ¿Que no quiero que vean a lo mejor hoy este podio que nos divide? Que yo estoy allá con ustedes. Y que las veces que se requiera que Brenda Guerra Balagués, el ser humano, esté con ustedes, estaré. Y que las veces que se requiera que como alcaldesa esté, estaré. Pero ¿saben qué es lo mejor de todo? Que no estoy sola, que estoy fortalecida por todas ustedes, que estoy fortalecida por alguien que a lo mejor nadie lo ve y que ustedes saben siempre que he sido una mujer de fe. Y siempre lo he dicho, creo en Dios, que nunca dejen de ser mujeres de fe, porque siempre lo he manifestado, Dios está y no nos suelta de su mano. Nosotros no nos soltemos. Aquí hay mujeres ejemplos que en algún momento les dijeron, perdón, cita, por tomarte ejemplo, tienes cáncer y te aferraste a la vida. Eres un ejemplo de vida, pero eres un ejemplo de mujer de fe. Aquí hay mujeres a las cuales les dijeron, tu hijo tiene un problema y ustedes lucharon, pero ahí estuvo también esa fe. Yo quiero que nunca dejen de ser mujeres de fe, porque quien cree, lo cumple. Quien cree, lo logra. Quien cree, de verdad, supera muchas batallas. ¿Cómo te miras o cómo te miraste en ese espejo? Ese era el regalo. Que te valores y que te observes y que te descubras como lo que a lo mejor de un tiempo a la fecha ya no lo has logrado. Como a lo mejor de un tiempo a la fecha ya no te has mirado. ¿Cómo te valoras? ¿Cómo sales hoy de aquí? ¿Sigues pensando que eres el mismo ser humano? No, ¿verdad? Yo sé que no. Yo sé que hoy ustedes salen valorándose mucho más de lo que ustedes pensaban. ¿Te consideras mujer de éxito? ¿O eres una mujer apagada, sin retos, sin metas, sin ideales? ¿Qué creen que no? Porque todos los días ustedes tienen retos, porque todos los días tenemos ideales, porque todos los días nosotros sin darnos cuenta salimos adelante. Entonces no son mujeres sin retos, no son mujeres sin metas, no son mujeres sin ideales, porque ustedes tienen mucho potencial por dar. ¿Se han pensado en qué les hace hacer felices? O sea, cuando la maestra dijo autoestima y cuando la maestra dijo han hecho algo intro, ¿qué es intro? Dentro. Entonces la invitación es de que en algún momento ustedes se den ese espacio y valoren lo que realmente son, que saquen a esa gran mujer y a ese gran yo, porque en ese momento ustedes van a decir, yo en alguna ocasión he querido hacer esto y no lo he hecho. ¿Cuál es o quién es el principal factor por no lograrlo? Somos a veces nosotras mismas. Entonces, hagan a un lado esa parte y atrévanse. Y aquí hay una gran mujer que ustedes conocen y ella es la maestra Zaret. ¿Y cuál es la regla? La regla, prohibido decir no puedo. Y cámbiela por el sí puedo. La regla es decir yo me amo, me valoro y ese amor que tengo por mí lo voy a reflejar con mi entorno. ¿Y cuál es tu primer entorno? Tu familia, tus hijos, tu hogar, y enseguida lo das en todo el contexto por el que tú vives. La luciérnaga son ustedes.
porque todas ustedes brillan, pero ese brillo de repente se puede volver opaco. No dejen que su brillo siga así, porque ese brillo ustedes lo transmiten para sus hijos, para esos seres humanos que son nuestros motores. Sigan adelante, mujeres. La frase, les quiero compartir la frase que a mí me tocó: soy hermosa, soy fuerte, soy valiosa, soy mujer. Y ustedes también, amen esa frase, ese es su regalo. Y créanselo, y vívanlo, y hagan suya esa frase. Porque en la medida que ustedes la adopten, en la medida que ustedes lo crean, en la medida que ustedes de verdad lo reflejen, es la parte en la que ustedes también van a decir: gracias Dios por haberme dado la oportunidad de llegar a este mundo siendo mujer. Porque siendo mujer me diste la oportunidad de brillar, de dar vida y de cumplir tu misión. Todos venimos a este mundo por una misión en la vida. Y en esa misión, cada una de ustedes sabrá encontrarla. Y en este camino, quiero decirles que estamos hoy aquí, compañeros del ayuntamiento, pueden pasar aquí al frente. Estamos aquí todo un grupo de un ayuntamiento, no estoy sola, somos muchos. Hay un cabildo, hay un área de Instituto de la Mujer Municipal, hay un CAE, hay una patrulla rosa, hay muchos, muchos que te queremos ayudar. Existe el área de desarrollo económico y social, existe un DIF, somos muchas áreas con las cuales queremos hacer equipo con ustedes. Y ahora, es ese equipo el que les da el aplauso de reconocimiento a ustedes y esas gracias por haberse dado este espacio. Ese aplauso va por cada una de ustedes. Ese aplauso va para que ustedes se sientan fortalecidas y sepan que esa administración las quiere, las valora, pero sobre todo las admira y las respeta. Muchísimas gracias, mujeres, muchísimas gracias a todos los caballeros que se sumaron en esta conferencia, y yo solamente me despido de ustedes comentándoles que esa es la primera. Queremos generar un ciclo de conferencias, pero así como les dije, hoy veniste tú. ¿No te gustaría invitar a alguien más? ¿No te gustaría traer a alguien que tú quieres mucho y que tú digas, vamos? Y ojalá y no lo vean como un tiempo perdido. Ojalá y lo vean como una oportunidad de valorarse, como se les dijo, como seres humanos. Quiero también decirles que lo dijo de una manera muy sincera también. Estamos en ese proceso de desarrollo, de crecimiento, y el tema de mujeres no lo engloba una conferencia o un desarrollo económico, también la parte deportiva, y vamos para nosotros haciendo un ciclo de entregas de obras, y una de ellas se las comparto, es el próximo martes 17 de enero, donde vamos a entregar ya la unidad deportiva Las Pilas en esa nueva modalidad, donde todas ustedes pueden llegar con toda confianza. Existen áreas infantiles, existen áreas también de gimnasio al aire libre. Cambio mucho, y esa unidad es de ustedes. Solo les pido, cuídenla, es lo único. Y por último, bueno, previo a esto, es para todas ustedes, gracias, ya se retiró, me parece, la maestra Zaret, gracias también a un gran amigo y maestro, Alejandro Palma, porque él nos ha dado la oportunidad de poder generar el entendimiento bajo el lenguaje de señas. Y gracias a todos los instructores de ICATMOR, porque por ellos, pero sobre todo por cada una de ustedes que han buscado iniciar estos talleres, hoy tienes nuevos conocimientos. ¿Cómo vamos a ir caminando? Precisamente vamos a generar programas productivos para aquellas mujeres municipales, más allá de los que salgan del propio gobierno estatal, también la parte municipal, vamos a emprender programas productivos donde aquellas mujeres que tomen con seriedad lo que están aprendiendo, lo puedan impulsar a través de su propio negocio. Entonces estén atentas para que esto pueda realizarse. Y por último, nada me gustaría más
que contar con su presencia. Próximo viernes 20 de enero, 5:30 de la tarde, vamos a hacer nuestro primer informe de gobierno. Cuentas claras para todas y todos ustedes. Y el punto es de que ustedes estén presentes. Los invitados de honor, los invitados especiales son ustedes. Sabemos que viene gente de gobierno a dar fe, sí, pero para mí, mis invitados especiales y de honor son todas y todos ustedes, porque es a quienes les debo rendir esas cuentas claras de todo lo que se dio en el 2022. A nombre de todos los que integramos este cabildo, a nombre de todos los que integramos esta administración, agradecemos su presencia. Quiero agradecer también ese lindo detalle que se dio por las personas que organizaron el evento, pero también por ahí hay un pequeño presente, unas galletitas que hicieron, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Quién hicieron las galletas? Gracias, chicas. Gracias, de verdad. Seguramente deliciosas, exquisitas, porque yo he pasado con ustedes y siempre nos dan la oportunidad de probar lo que ustedes realizan. Muchas gracias. Y pues bueno, no me resta más que desearles un excelente día y pues que nos podamos ver en las invitaciones que se les acaba de dar. Maestra Tommy, ya vi que así le gusta que le digan, que sea la primera de varias más. De verdad, no se equivocó la licenciada Karen. Gracias, licenciada Karen, por compartirnos y por darnos también este regalo. Mujeres, saben, todas son muy valiosas en esta administración. Muy buenos días y que tengan excelente fin de semana. Muchas gracias. El sitio informativo, con las noticias en el lugar y momento en que éstas se generan. El sitio informativo.